un Orbelín maduro a la vez, todo lo que me ha puesto el fútbol, creo que ha sido difícil y no fácil, pero bonito a la vez, porque realmente me ha dado fama, me ha dado lujos y claro que eso a veces te desequilibra del fútbol. Pero bien, la verdad que todo lo que he logrado me siento muy orgulloso, la verdad, en lo personal, porque me lo he ganado con esfuerzo, pasión, orgullo. Y bueno, a saber que esto no es nada a lo que quiero. Quiero seguir trascendiendo todavía mucho más, estar compitiendo aún más a grandes ligas y bueno, tener títulos que esto el jugador vive de grandes títulos, ¿no? Dejando huella a cada equipo y hacerlo de la mejor manera. Creo que sigo todavía disfrutando el fútbol, que es lo primordial y lo principal. Y bueno, esperamos que ese niño que lleva dentro nunca se pueda morir, ¿no? Para que realmente se pueda disfrutar siempre día a día. Los sueños están todavía, no cierro las puertas realmente. Me quedan 6 meses todavía aquí, unos meses pues. Yo estoy enfocado a dar lo mejor estos meses y será lo que Dios diga. Realmente mi sueño está allá, sí te lo puedo asegurar. Y esperemos Dios se dé la oportunidad, sí o sí. Me ha tocado ver futbolistas que han estado enojados, que vienen enojados o que no disfrutan al patear la pelota y creo que eso me ha ayudado a mí bastante porque hay tipo de todo tipo de futbolista te puedes encontrar. Eso sí te puedo asegurar, tipo de todo tipo de futbolista que lo ves y dices, no, pues yo no quisiera estar así en ese tiempo. Y bueno, yo lo trato de hacer mejor manera con una sonrisa, trabajando, comprometiéndome más con mis compañeros, que es lo que nos va a sacar en lo grupal. Sí, es complicado porque realmente si te enfocas a lo que dice toda la gente, te saca de tus quicios, te crees todo lo que dice la gente y realmente creo que eso es punto y aparte. El jugador está preparado para hacer las cosas en la cancha, siempre lo he dicho, está preparado para darle lo mejor a sus compañeros, a la institución y creo que eso tenemos que separarlo y variarlo de la mejor manera. Bueno, yo en mi aspecto, yo eso es punto y aparte. Yo lo que hago, trato de hacer lo mejor posible, ayudar a mis compañeros, a la institución, a mi familia, que realmente la familia es la que ha estado siempre y ha aguantado todo tipo de críticas. Bueno, siempre va a haber de todo, pero al final de cuentas, nosotros estamos adentro para la cancha para hacer lo mejor posible y a poder ayudar a la institución, que es lo más importante. Me tocaba ver a jugadores en televisión que decía algún día me tocará o quisiera estar ahí. Bueno, ahora me toca estar ahí y creo que lo disfruto a lo máximo, así como lo hago con mi equipo. Trato de dar lo mejor, trato de defender a mi país y claro, pienso más allá, ¿no? Quiero estar en un mundial y bueno, con esfuerzo y trabajo creo que lo puedo lograr y comprometerme más conmigo mismo de que sí quiero estar ahí.